Bueno, mi gente bella, bienvenidos a un videito más. Gracias por estarnos bien. Yo vengo, ¿verdad, mi amor? Pues la Camila se quedó. Con la gente viene. ¿Qué le habías mandado a traer algo importante, pa? Sí, Nil, porque ella me está, que no quería ni comer. Pues sí, está. Yo le digo que ese bicho allá comieron algo crudo. La calentura y frío le está dando dolimiento de hueso. Pero lo raro es que la garganta no le duele. Si fuera ahí me sintiera más conforme, porque es infección en la garganta. Pero eso no. Y no quería desayunar ni nada, ni siquiera levantar. ¿Qué, mi amor? Ay, sí, voy a entrar yo, mami, que no ves que el niño te está diciendo que se preocupa por mí. Gracias, mi amor. Vaya, mi amor. Ay, es que salió otra génesis, pues. Sacado algo mejor, Matías. Mi mami ahorita está abriendo el que le ve talle, le abre el portón y no. Ay, esa es la tremenda. La tiene que cuidar. Y usted la de abajo, la boca aquella. Aliviándome ya desde el día. Pero hoy sí ya lo descifré yo ya. Dale, mami, dale. Dice que ya te la descifró. Si le hubiera querido dar, le hubiera dado. Pero mami, no era para eso. Dice que ya te la descifró. Volverle a hacer la misma maníaca. No, ya no puedo. Hoy ya no puedo. Ya no puedo. Bailaba. Ya no puedo. Ya vine, ya. Que no me tenía que revelar. ¿Qué traía? ¿Qué traía ya aquí, sirve? Ya no aguanto la rida, pero. Siempre. ¿Vieron, vale? Adiviné como cuatro. Ay, ¿por qué yo no quiero como contraatacarle? Ay, pues, este pues, iba. El sapo, no quise. Ay, ¿qué, mi amor? ¿Quién viene? La Génesis, ¿verdad, mi amor? Ay, esa Génesis, mi amor. No, gracias. Ay, no. Ay, no. Ay, no. La máquina, dice Lee. Cernidito de agua, sí, yo me alegré. Uy, que Ren está lloviendo. Vaya a entrar la ropa, le sale Ren. Por eso, la corriste. Yo pensé en la milpita, vaya, dije, va a llenar a milpita. A la de Carlos. Ya hoy sí ya está perdida. Este requemo. Sí, ese requemo que le ha entrado, pero esta puntita que no es, que no está tan bueno. Pero miren, ve. Ya se lo diste a Milton. ¿Y Junior le pasó? Dije que solo en la noche le da. En la noche le da calentura. Ya. Solo en la noche, en el día no le da. Ya entrando la noche y ahí va la calentura. Y siente el gran ardor, pero es el mentado. Es la úlcera, es el gran ardor que siente, dice. ¿No viste que está soplado Milton? Que sí, no le da. Con lo otro. Con los otros que comieron. Sí, porque no los sancocharon. Uh-huh. Pero Milton, Junior, dije que un pedacito solo lo probó y no. Pero Milton, sí. Yo estoy 100% seguro que eso. Empacho, pues. Sí, estoy 100% seguro. Ah, pues la toma de empacho. Mire, no hay pende, pues las tomas son buenísimas. Son peligrosas. Un camarón o algo. Ah, si yo como el camarón, yo. Mejor se come crudo. Que no le hagan. Pero si medio va medio, pues sí. Yo por eso cuando hago yo. Trato de dejarlo bien cocido, porque yo lo que es el camarón sí le tengo miedo. Al pescado no mucho, pero el camarón dicen que sí es malísimo. Es como el pollo. El pollo crudo dicen que es malo también. Ya la carne ya es diferente, porque ya la puede comer uno algo crudona que... A término medio. Sí, pero ya con las otras cosas no se juega. ¿Está trabado como eres? Simón. Ah, yo pensé Clarín, que Clarín de guardia, dijo acá. Así que saludos muy especiales para cada una de esas personas que están viendo los videos. Ay, yo hoy me vine como así, o sea, no me puse nada en la cara porque pensé que me iban a grabar.
Entonces por eso me vine a hacerle mami ux. Y entonces pues ahí, como les digo, pues especial, saludos muy especiales. No es que ando pintalabios. Todas esas personas que están viendo, esas personas positivas, personas negativas, pero para mí, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Los labios y los cachetitos, aquí, los pestañas, las cejas. Hasta me doblaba las pestañitas. Y los hace burla a nosotros, Gaby. Me las acolochaba. Claro, pues. Pero ya dijiste. Pero ya dijiste, cuando andabas en el mundo. Ya dijiste en mi juventud. No, y no dicen, pues, yo como oigo que todo, ella misma dice, como, ay, que como las personas que cuando ya van a la iglesia dicen que ya, así como uno, que uno de pie, de par y todo, Susana anda en el mundo, dicen, y ellos, pues, hay mi respeto va para las personas que son cristianas, entonces, por eso yo le dije, como vos vas a la iglesia, y yo te dije, cuando andabas en el mundo, o sea, en el mundo perdido, no sé qué. Yo creo que falta una palabra, porque ellos dicen en el mundo pagano. En el mundo pagano, ¿vale? Pero todos estamos aquí porque nadie estamos todavía. Pero si yo he oído varias personas. Pues saluditos y bendiciones, voy a dar mis saluditos, yo también, mi corazón de lindo. Saluditos y bendiciones bien, para bien, toda bien, esa linda bien, gente bien, que los bien. Está viendo. Los que no, ya lo no veían de antes y los bienvenidos, los nuevos también que están. Ya te tomaste el jugo. Viniendo. Y une la pancita acá. ¿Dónde la tengo que? Sí, está mal. Va. Para allá se va el porqué. Ajá. Bueno, mi gente, bella, así que gracias a todos los que nos están viendo. Porque miren, el día de ahora estamos ubicados aquí donde mi mamá. ¿De qué son las pastillas de la moto? Son dientes. ¿De eso, amor? Son dientes. Son dientes. A ver, ¿de qué es eso? De la parte de atrás. Sí, porque... Bueno, cuando uno tiene así niños chiquitos, cuesta. Uh-huh. Pero igual, cuando uno tiene así, uno mejor prefiere que uno y no los niños. Pues entonces, bien, es que. Pero yo siento que a los bichos eso les hizo daño. Sí, quizás. ¿Qué? ¿Eso le va a mandar a hacer usted? Sí, un puertón deslizable. Va. Va a tener un puertecito aquí, así, puerta balcón. Yo le voy a. No, pero yo le voy a. Un guardaespaldas le voy a poner yo. Sí, un sí, este. Un guardia de seguridad. Guardia, eso. Ah, pues no. Ah, pues no, René. No los conviene. Lámina que lleve hasta aquí, va. Hasta aquí, va. Que no es muy alto, va. Que no sea todo de lámina, como que el cartón, ya va. Quiera hasta aquí, va. De aquí para allá va a llevar decoración así, de corazones, así, unos colochitos y todo. ¿Y qué le va a mandar a hacer a mi mamá? Un este puertón deslizable, sí, así para allá, para deslizable. Deslizadero. Un puertón deslizable, o lo he hecho guiar. Un deslizable. Pero en aquella esquina la va a pasar llevando allá, ¿ves? Sí, pues no, o mejor que... Sí, que ahorita voy a hacer una llamadita. ¿Será que andan hambre o qué, mami? Yo creo que sí, algo de necesidad, ando, fíjate. Ah, pues. Pero están hablando puras debilidades. Sí, sí, saludito para mi cuñadita Dali Herrera. Ah, para la Talía. Joanita, para la Karina Díaz, su esposo, don. Karina Herrera. Díaz. Díaz se pone ella, ¿no? Porque es Herrera. Y por eso le toca más Herrera, porque yo creo que la final de él no era casada con Cali. O bien, no es. No, yo creo que no. Ah, pues entonces es más Herrera que ella. Uh-huh, porque es el primer apellido. Porque el primer apellido es el de la mamá cuando no son casados. Ah. Ajá, sí, pues, pero cuando son casados, sí, pero yo tengo Herrera, Pineda. Ya hizo un boom, mi amor. Para mis hijitos lindos también, mi hijito Flores, mi hijito Pepito, mi hijito Gabrielito, para mi hijita Brenda. Flores, saluditos ahí para ellos. Sale sobrando. ¿Qué, mi amor? Hoy nos han dado un abracito. También para mi hermanita Daisy, corazón
lindo. Sí, saludita ahí para todas esas mamis y todos esos ligue. Papis que nos están viendo. Este. Y le esperamos a mi Daisy. Primero Dios, oiga. Claro, mi hermanita Daisy. Qué matanza, gallina, va a ver. La amiga le dije, va, no, si es mi hermanita le dije. No, tía le dije. Qué matanza de gallina va a haber ese día, amiga Daisy. Apúrese, apúrese, porque mire. Ya día no comemos gallina. La amiga Bessy, ¿con quién, Gaby? Con don Jorge, ¿cómo le dice? Como la Gaby es que le regala ahí. Cuando, mire, pues, cuando, José. Cuando venga el amigo Armando y le deslicemos para dar por todo, para que meta el carrito aquí. Pero es que el amigo Armando, tú solo vas a estar bailando. Ah, sí, es que él en el carro trae la música. Ajá. Papaya, que venga sonando. En el carro va a traer la papaya, amigo Armando. Esa es la canción que va a bailar. Miren, ve, va a traer la papaya más y Renero va a encontrar. ¿Eh? Ahí va a venir la papaya de el color. No, René. Por lo amarillo le dices. Ajá. No, solo papaya tierna me quiere decir. Cuando uno las parte blanca, ¿ves? Yo qué ganas de comer curtidito de papaya. Sí. Sí, yo también, sí, es rico. La abuelita de la casa. Ah, pero usted dice... ¿Cocido? Cocidito. Crudo es rico también, o sea, con limón y chile. Uy, no pudimos librar. Cantemos el alabanza. Yo le dije, Bertita. Papaya, papaya. Papaya, Bertita. Ay, no, Ternito. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ya, patéyela, patéyela. Ay, no, Ternito. Ve la gallina guapatía. Ay, no, Tanita. Ay, ay, no. ¿Qué? Ay, otro pupú. Ay, no. Como el niño allá, la gallinita guardada. ¿Va a ponerse las gallinas, mi amor? Y así sucesivamente no le gusta mojar las llenas, diga usted. Le gusta mojar. Ah, le gusta mojar. Andar las mojadas no le gusta. Ya no le llega. Ay, no, dijo Tanlito. Trasladar para adentrito, dijo. Pa, 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 paya, paya. Esa le vamos a andar para descansar a mi mami. Pa, 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 ya, pa. Grosero. Ya que tenía una guaca, que no, hambre, me está alborotando tanto que está hablando. Sí, mi viejo, venga, ya me dio, ya le voy a dar un pancito con huevo, me dijo. Y no, ya no, le di comida como tres veces. Ay, sí. Yo pensé de mi mami. ¿Es qué vos? Esa bolsa de dulce, no, hombre, la gente. No. Y esa bolsa no de mi tío. Yo los míos aquí los tengo aparte, ni los he tocado. Esto es para regalárselos a unos niños por ahí. Los dulces. Para regalar sus cuñaditas de dulce. Ahí pasan y dejen acá. Ahí le da una de bichito. Oh my God. Pero que tenga palito. Bueno, así que por aquí estamos. Andamos como que somos gatos. Bueno, y mami, ya sacaste tu poquito de masa, pues. Uy, ¿y dónde está el agua, Yuni? ¿Y dónde está Yuni? Ahí está. ¿Qué haces vos? No. Es que a Yuni no le conviene que pase solo aquí en la casa, ¿sí? Porque muchos desarman la moto y luego le sobran piezas. Esas piezas no las hayan de poner. Arreglando. ¿Qué nombre así en brotada? ¿Qué estás haciendo? Tapizando, ¿ve? ¿Con qué? Nada, es la de la otra moto. Le estamos componiendo el asiento. ¿Y qué es esto? Caliente estaba. ¿Cómo anda de qué? La panza la anda bien descolgadita. Ah, esta aquí le está. Están los caballitos, ¿ves? Quieren ir a las carreras de cinta. Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse. Hoy ya las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se mandan solo me. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Del charco tomando agua.
amarte a la antigua. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua. Entregarte mi vida. Llenarte de besos. Amarte como antes. Amarte a la antigua. Bien, pero los ojos se le ven sumidos o así son. No, algo son como los de CF, pero hoy los andan más sumidos. Sí, le sumen los ojos a uno. Ah, pues sí, como la mirada se le pone bien triste a uno, bien así. ¿Y este qué? Porque no es por amor, va. Este bicho que está sufriendo, pues. Está enamorado de una sonrisa de oreja a oreja. Sí, se baña diariamente, tempranito. No, ya se bañó. Ya eso ya no existe, ya eso ya no existe. Yo me he bañado. Ya no existen ustedes entonces. Me he descuidado, yo miren el pelo como la barba yo. Ay, yo. Que cuando me quito el bigote. Sí, como que tirando besitos. Para que me quiera, digo yo, así como ande, pues tiene que salir. Pues. ¿Vos le crees, Juan? Tiene más casaca que un coyote, de, por eso le dicen coyote. Dice Milton que este René es el único alentado de la familia de. De campo, dice. Ah, ¿quién bien? Vos dijiste. Que yo era el más alentado. Ajá. Hey, vos, Milde, cuando me dijiste a René, a René lo veo como mi papá. ¿Tenés frío, Milton? Mira cómo está no. Terizo. ¿Vos, Milton? Bueno, y cuando me dijiste que yo sí quisiera que René fuera mi papá. ¿Quién dijo? Vos, María la pescadora, lo que le estuviste preguntando aquí en aquel video a Milton. ¿De qué le estoy preguntando? Cuando ella estaba en la hamaca. ¿Qué le estoy preguntando del papá? Sí. Sí. ¿Para qué le andas preguntando? Preguntándole hace cuántos años no lo ve, babo. ¿Y cómo es la verdad? Años. No, ya tiene como 10 años desde que no lo vio. Tiene más. Más, quizás. 6 años tenía y tiene 10, iba a cumplir 17, va para 11 años entonces. 11 años de no ver al papá. Igual a yo de no verlo también porque yo... Dicen que tenía Facebook, pero yo nunca lo busqué. ¿Vos nunca lo has? A ver, ¿cómo estás? ¿Ya estará viejito? ¿O qué? Sí, cosa. Solo ya se mandó a poner los dientes. Sí. Andaba cholquito el viejo. A ver cómo estará. Pues uno nunca sabe, dijo la niña Gloria. Y le digo yo, pero lo más bonito es que era tu papá, vos Giovanni. Le digo yo, y no iba a decir nombre. Y cuando viene a decir, ya no, lo había dicho. Digo yo que viniera, vaya. No, o sea, no, de venir dejado, no, de, pero si quieres hubiera estado pendiente con el teléfono, si oíste no, con las redes sociales. Igual, la presencia es diferente. No, pero yo digo que para mí, y con solo... A, y vamos al pueblo, mira, allá, un lugar bonito. Vamos a ver las jevas y tal. Ah, no lo dejo ir, yo a mí no lo dejo ir. Cuchillo. Me lo lleva por allá. Vamos a ver el cuchillo. Quítelo, Junior debe estar, mire, Junior molestando a la niña. Oiga, tío, le va a decir, miren que hoy está un cielo anoche hermoso. Pensé que iba a llover. Un paisaje lindo. La carrera lindo. Que me sacó adentro la ropa. Y por culpa de él no llovió, pues la María no me da a mí más adentro la ropa. Pero fue adentrado hasta cuando se había porque quitado la lluvinita. En estaba en Facebook. Estaba bien atrasada. Obi. Ahí le llevo el cabecito a María Yoba. Sí, pero es que Jensi yo hago en vivo, pero también pues si menciono el canal ahí pues, por los claro. Amigos que yo sé que tal vez puedan haber algunos que de algunos dos tienen. Ajá, que tienen que caer, o sea, tienen que venir a suscribirse vaya aquí, ¿verdad? A ver los videos ahí, agradecerle a los que están suscribiendo, muchísimas gracias, y a los que están fieles ahí a los videos, muchísimas sí, gracias sí. También. A los que comentan, muchísimas gracias también. A todos los que están pendientes estamos ahí de los videos. En grabación, boba, hoy no que había ese recibido es el tuyo, Mariana. Ni un mensaje de WhatsApp. Mi protector. Nada. Yo estaba mañana y yo por llamada, pensé que ¿cómo era no la voy a contestar? Bueno. Dígame. Ajá. ¿Por qué le quito el altavoz, pues? Mira, ¿qué fue?
Mira, le oí que le dijo, pero... Pero ligerito, le dijo como, mira, me dijo aquella que... Ajá. ¿Algo así? Sí, o aquí está todo eso. Tengo suelo, plomo, cuerda, lo que quiera ahí. Hay pescado en la red, y quiere también, porque ya no voy a pescar. No, y no, el de ahí tiene todo eso. Ya lo dio. Yo me lo traje. Vaya, pero pues con cuidadito ahí me cuida lo que yo le presto, porque después me pierden todo y no hay nada. Aquí en acá. Bien, pues. Hoy ya no existen los poemas para conquistar. Ah, con que tiene hijos por fuera, va. Tiene hijos por fuera, va. Hijo le está diciendo. David. Ah, David, yo pensé que algún hijo así perdido era. Aquí está, ni a ver, aquí la quieren saludarme. David. Chulón, salió ahí Michael. Michael. Bueno, mi gente, así que gracias a todos los que estuvieron pendientes. Bendiciones y los vamos a ver hasta el próximo.